Bueno, hoy les vengo a contar un poco lo que sería la implementación de tecnologías para poder, digamos, hacer mediciones individuales en los animales y poder determinar o tomar decisiones, mejores decisiones, para mejorar la productividad del rodeo. Bien, Alfex siempre al frente con esto, ¿no? De una empresa con muchos años, una escuela de chico con lo que arrancando con las caravanas y bueno, de ahí a lo que ha llegado, ¿no? Sí, así es una empresa pionera en el mundo. De hecho, bueno, fue el desarrollo de la caravana en un primer momento, ahora con la adquisición de SCR hace ya un par de años que, bueno, está al frente y líder en el mundo de lo que sería el monitoreo a nivel mundial. Así que sí. Bueno, contame un poquito esto del monitoreo, a ver qué se puede seguir. Es como un GPS del animal y hoy imagino que en plataformas puedes seguirlos todo hasta de un teléfono, ¿no? Sí, sería un GPS de la reproducción y del bienestar animal. El sistema lo que hace es a través de parámetros, monitorea parámetros. Y bueno, al monitorear determinados parámetros a través del tiempo y determinar los desvíos de esos parámetros, reconoce si un animal está en celo, si un animal sufrió algún tipo de enfermedad o sufre algún tipo de enfermedad, si el animal tiene estrés calórico, si el animal está en anestro, pero siempre en base a esos parámetros y a sus desvíos, digamos. Bueno, lo bueno es que con todos esos datos se puede actuar y atacar rápidamente. Sí, sí, la idea es que justamente esto, sobre todo en la parte de salud, esto sea algo preventivo, actúa de manera preventiva en lo que sería diagnóstico de enfermedades, porque nosotros monitoreamos la rumia y eso hace que uno o dos días antes de que aparezca un signo clínico, ya estamos atacando la enfermedad con un mejor pronóstico, mucho mejor pronóstico, disminuyendo mortandad, total de días de hospital de ese animal, salvando mucho más animal. Bueno, debes conocer unos cuantos, pero contame un poquito qué te parece este tambo también, ¿no? Y la verdad que este tambo me impresionó un poco los números de Jero, me parece que lo están manejando muy bien. Creo que el gran aliado que tienen es el compost, el bienestar animal, creo que hace esos puntos de producción de leche y de tasa de peñé y de disminución de mortandad que hacen a los números que hoy tiene Jero, la verdad que lo están manejando muy bien. Así que bueno, la verdad me impresionó. Está bien, bueno, imagino que obviamente atentos a poder seguir trabajando juntos. Seguramente. Está bien, muchísimas gracias.